Bienvenidos a Deco Casual. Hoy presentamos una cocina muy bonita que me ha encantado porque particularmente considero que ha quedado una cocina muy elegante. Entonces vamos a hablar primero de la gama de colores, luego vamos a hablar de pavimentos, revestimientos y encimeras, pasaremos a hablar de electrodomésticos y finalmente hablaremos del mobiliario auxiliar. Respecto a la gama de colores, pues desde 2018 lo que es una cocina totalmente blanca está pasada de moda. El blanco es un color que siempre es un color muy fácil de combinar y que se sigue aceptando perfectamente como un color más de la cocina. Es decir, puedes hacer una cocina con un mueble blanco, pero siempre combinándolo con otro acabado de color, no toda blanca. En este caso hemos ido más allá, hemos ido a la auténtica tendencia porque al final te cuesta el mismo dinero hacer una cocina que esté en la moda que una cocina que esté pasada de moda. No vale más cara una puerta porque sea color arena que porque sea blanca. Entonces, pues en esta cocina combinamos una puerta lisa en un tono gris con un poquito de marrón y una puerta en madera tostada. La tendencia en colores de puertas lisas va a ser siempre hoy en día a que vayan, dependiendo de lo valiente que sea el cliente a la hora de diseñar su cocina, cuanto más oscuro, pues está un poco más en moda. Y en maderas, pues bueno, la madera no se admite ya tanto una madera natural o y mucho menos una madera rubia que tienda un poco amarillo, sino que es mucho más admitido una madera como esta, que es una madera tostada y por supuesto una madera que tire a chocolate pues por lo menos con un 80% de cacao, nada de chocolates con leche ni mucho menos chocolate blanco. Entonces esos dos elementos, esos dos colores son los protagonistas de esta cocina y todo lo demás gira alrededor. La encimera es un color arena, es un acabado llamado camel, liso, muy elegante porque no lleva dibujo. Es un acabado pues bueno, que queda muy bonito cuando la cocina está recogida, pero que es cierto que estos acabados que no llevan dibujo se nota más pronto la suciedad, entonces requiere un poquito más de estar encima de la cocina para tenerla siempre perfecta. Pero por otra parte, pues bueno, cuando está perfecta está muy muy bonita. Y luego lo que son el pavimento, es una baldosa 60x60 por cerámico rectificado, en un acabado estonificado, que nos permite tener un suelo muy sufrido en cuanto a que al estar estonificado, pues bueno, no ves rápidamente la suciedad. Y el revestimiento, como siempre, pues es un RC, es un revestimiento sin juntas, continuo y que no lleva rodapié. Entonces se ha hecho al mismo color o entonado en la gama de colores de toda la cocina para que nos quede perfectamente acorde y posiblemente de todos los colores, efectivamente así es el más claro de todos porque es el más presente en la cocina en cuanto a metros cuadrados de superficie. ¿Qué más tenemos que hablar de la cocina? Tenemos que hablar, por supuesto, de las golas y los zócalos. Entonces, la gola, que es el elemento donde tú está puesto no en la puerta sino en el mueble y ahí metes la mano para abrir, el zócalo y la gola van en color brunito. Es un color muy italiano que es un chocolate muy oscuro. Si pones una gola brunita en una cocina, por ejemplo, blanca, parece negra, pero sin embargo ese detalle de que lleva un poquito de chocolate, de marrón, es lo que nos hace que encaje también y acompase también con las puertas de color madera y particularmente en esta cocina donde el pavimento y el resto de la cocina, tanto pavimento como revestimiento como encimera, también llevan ese pequeño porcentaje de color marrón. ¿Qué más? Las patas del mobiliario auxiliar y la pata de la mesa, pues bueno, son en color negro, que realmente como no están pegadas al bonito, notas la diferencia. Y bueno, es ese color que une todos los elementos de la cocina. Ese color negro es el que permite unir la bancada de la cocina con la mesa, con las sillas y con los tiradores de la zona de horno micro y frigorífico. Respecto a los electrodomésticos de esta cocina, pues bueno, hay que destacar el grifo de salida, que es un grifo de color negro, va a juego de la gola, va a juego del zócalo, va a juego de los tiradores y va a juego de las patas de la mesa y de la silla. Y el fregadero, que el fregadero también va en un tono arena, más claro que la encimera para que contraste, es un fregadero muy chulo porque no lleva aro alrededor del desagüe y la válvula pues va totalmente oculta. Entonces, pues bueno, es un poquito por encima. Son fregaderos sintéticos donde el componente plástico es mínimo, de manera que tiene una vida útil muy larga y muy buena, porque hay otros fregaderos que llevan más carga de plástico y esos fregaderos enseguida se van a acabar rayando y vas a ver pues bueno, esas rayas y esa suciedad o ese desgaste que en otros que tienen más porcentaje de mineral, pues no lo vas a notar. Tenemos también un frigorífico integrado, es un combi, lleva abajo tres cajones de congelador y luego toda la parte del frigorífico. Y luego hay que destacar el horno, porque es un horno compacto, pero es horno y microondas en sí mismo. Entonces, bueno, en el mercado se llaman hornos microondas a cualquier tipo de aparato que en general podemos decir que la puerta abre como la puerta de un horno. Entonces, dentro de esos aparatos puedes llegar a encontrarte algún aparato que sea
más bien un microondas con un grill muy potente, y otros aparatos como este que son más bien un horno que también tiene función microondas. Entonces la diferencia no es tan banal, sino que realmente es importante. Entonces, si os fijáis, pues bueno, este horno no tiene base giratoria, tú metes cualquier elemento que quieras calentar con el microondas y no gira como en un microondas normal, y luego cuando funciona en función horno, pues bueno, tiene funciones propias de un horno, no es un grill de 1700 vatios arriba, sino que tiene convección, tiene grill y tiene todos los programas que puede tener un horno. Tienes un buen horno, que es horno y microondas a la vez. Y por supuesto, hay que destacar el color, que también es negro, como el color de la gola, como el color del zócalo, como el color del grifo. Entonces, pues bueno, es un aparato que vale un poquito más que el de su versión habitual, pero es realmente muy bonito. Denota calidad por todos los lados y lo que más me gusta a mí es el asa, porque son en esos detalles, esa asa es en acero cepillado. Si os fijáis en la foto, pues bueno, se ve cómo está cepillado y queda muy, muy, muy bonita. ¿Qué más tenemos que hablar de la cocina? Pues bueno, tiene una lavadora, tiene una placa. La lavadora es una lavadora de presión. Las lavadoras de integración hoy en día, el estándar ha pasado a ser 8 kilos y 1200 revoluciones. Las de 7 kilos ya se han quedado un poquito atrás. Y luego la campana, por supuesto, va integrada, lleva su visera y es una campana con buenas prestaciones, porque luego en el mobiliario auxiliar hemos puesto un mobiliario auxiliar que requiere que la campana tenga buenas prestaciones de extracción. Respecto al mobiliario auxiliar, pues bueno, ha sido suministrado por Barbet Selección. Son tres sillas en acabado cuero y piel. Muy particulares, muy bonitas, muy exclusivas, muy chulas y que le quedan a la cocina fenomenal. Y luego la mesa, donde hemos puesto la mesa para comer, pues es una mesa de diámetro 90 con una pata central. Esa pata, pues es una pata un poco sobredimensionada para el tamaño de la mesa, en cuanto a que la base de la pata nos interesaba que fuera muy estable, porque el sobre de la mesa es de porcelánico y bueno, si luego no tiene un buen equilibrio en la mesa, pues puede llegar a volcar y no es una buena idea que eso suceda. Entonces, merece más la pena pecar de exceso de pata y asegurarnos una buena estabilidad que lo contrario. Y por supuesto, es una pata que debajo de ese disco redondo lleva 7 mini patas, cada una con su regulación, para que te asegures de que esté como esté el pavimento, siempre sea perfectamente plana. Para acabar de hablar de esta cocina, pues habría que hablar también de la iluminación y de los elementos decorativos abiertos. Entonces, en esta cocina, los elementos decorativos no son tan decorativos, sino que realmente son prácticos, porque son unos elementos decorativos donde el cliente ha decidido colocar la vajilla de diario. Entonces, la vajilla de diario no está escondida, sino que está a la vista. Como se usa constantemente, no va a tener ningún problema de tener polvo. Y bueno, por supuesto, la vajilla pues ha sido elegida acorde a toda la decoración de la cocina. Pues una vajilla que queda realmente muy bonita. Y luego, respecto a la iluminación, pues sí que es una cocina un poquito particular. Particular porque solo disponemos de dos fuentes de iluminación. La lámpara que está encima de la mesa, que proyecta luz hacia abajo y hacia arriba. Y luego la tira LED que va tanto debajo de los muebles altos como dentro de los elementos decorativos. Entonces, para cocinar con la tira LED tienes una iluminación perfecta para estar en la zona de trabajo, y para comer y desayunar tienes la lámpara suspendida, la luminaria, que te da una iluminación perfecta. Sin embargo, en esta cocina no tienes tan buena iluminación para el interior de los armarios. Esa iluminación viene siempre por rebote. Ha sido una decisión de la clienta que tiene ese inconveniente, pero que también tiene una gran ventaja, y es que esta cocina, cuando estás de noche viviendo en ella, pues es mucho más acogedora que otras cocinas donde la cantidad tan grande de luz y tan poco acertada de temperatura, de color en muchos casos, pues hace que sea una cocina poco entrañable y poco acogedora. Aparte del tema de la iluminación, también hay que hablar de la temperatura de color de la iluminación de esta cocina. Entonces, en cuanto a la tira LED, pues bueno, tienes tiras LED en el mercado de un solo color, generalmente blancas, y luego tienes tiras LED como esta, donde puedes regular la temperatura de color. Hasta ahí, eso, pues bueno, es muy abundante y está hace mucho tiempo disponible. Lo que es más especial en esta cocina es que la bombilla de la luminaria suspendida, de la lámpara que está encima de la mesa, es una bombilla Wi-Fi y puedes regular la temperatura de color con una aplicación que te bajas en el móvil. Entonces, en esta cocina, cuando se instaló la luz, lo primero que se hizo fue poner la temperatura de color de la tira LED acorde con la gama de colores de la cocina. O sea, tú vas subiendo la temperatura de color hasta que decides cuál es el color adecuado para la decoración de la cocina. Y una vez la tienes, haces lo mismo con la bombilla que está dentro de la lámpara y que sale la luz a la temperatura adecuada. Entonces tienes una cocina con temperatura de color perfecta y además coincide la temperatura de color de las dos fuentes de luz que hay, que son la tira LED
y la lámpara. ¿Qué cocina más bonita? Y sobre todo, ¿qué cocina más elegante? Cuesta lo mismo hacer una cocina que esté a la última moda que una cocina ya lleve la tendencia 4 o 5 años y una cocina que esté totalmente pasada de moda. Y además, te cuesta el mismo dinero hacerte una cocina más sosa que una cocina más elegante, más bonita y más entrañable. Es cuestión de gusto y de saber hacer. Si quieres seguir viendo nuestros vídeos, acuérdate de suscribirte al canal y si te gusta esta cocina, dale al like. Nos vemos en la próxima cocina. Hasta luego.